Hola, ¿cómo están? Titanes de la vida, mis amigos, mis Ronin inclusivo. Acá estamos nuevamente para hacer otro material para poder ayudarles a trabajar y fortalecer lo que es la zona media, en la zona lumbar. Así que es un trabajo tranquilo, pero nos va a costar a veces un poquito. ¿Por qué? Porque como te digo, siempre es necesario que vos puedas poner lo mejor de vos, ¿sí? Según te permita tu capacidad, ¿eh? Para poder mejorar la calidad de vida. ¿Eh? Sabemos que, como siempre te digo, el límite lo pones vos, así que sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente, vamos a ir a la actividad. Muy bien, hoy nos vamos a encontrar en el piso donde comenzamos nuestros días, cuando gateábamos, cuando jugábamos con los juguetes. Vamos a estar acá, ¿sí? ¿Cómo vas a trabajar la zona media, ¿sí? Vamos a estirar un poquito para un lado, para el otro. Tranquilo, sin esfuerzo. Vamos a relajarnos, pero también le vamos a estar diciendo al cuerpo que lo vamos a estar usando, que vamos a estar haciendo alguna actividad. Según mi condición o tu condición te permita, vamos a ir hacia adelante lo más que pueda. Si me puedo agarrar los pies bien, ¿sí? Si me puedo agarrar los tobillos bien, o la zona de los gemelos, o las rodillas, lo más que vos puedas estirarte va a ser ese límite. ¿Está bien? Nos quedamos un poquito ahí. Acá sí vamos a respirar. Bien hondo, y sacamos todo, bien hondo, sacamos todo, una vez más, ahí está, perfecto, bien, saben que hay muchos tipos de abdominales, nosotros vamos a tratar de hacer los que menos impactos hagan a tu salud, ¿sí? Para que no te desanimes, para que no te digas, no, esto no lo puedo hacer, y te vayas y no te sirva. Me olvidé decirte, perdón, si te gusta el material, o el video, o lo que estamos subiendo, te pido por favor que puedas suscribirte, puedas darle a la campanita, ¿sí? Así podemos estar creciendo y siendo más dentro de la comunidad y también ayudarnos mutuamente. Bien, me pongo medio de costado para que puedas ver. Me voy a acostar despacito. Está bien. Mirá, primer ejercicio. Vamos a estar bien acostaditos, las manos en el piso. Un pie así como este. Y el otro estirado. Entonces lo que vamos a hacer es, mirá, subo y bajo. ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está. ¿Sí? Para vos es fácil, mirá, lo vamos a hacer un poquito más difícil. Con las dos piernas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si el primero es muy fácil y el segundo es muy difícil, te doy el que va en el medio. Mirá, manos abajo de la cola, me pongo arriba y hago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está? Ahora, mirá, otro abdominal. Voy a tener los pies juntos,
las manos en el piso y voy a traer las rodillas para mi lado. Dos, tres, cuatro. Cuando encojo, trato de subir la cadera. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si este es fácil, mirá, te doy uno un poquito más difícil, mirá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. ¿Cómo va eso? ¿Cuesta o estamos bien? Bien, escúchame. Hicimos lo que trabajamos recién, es recto, el recto mayor, ¿sí? Trabaja todo el abdomen, o sea, todo el recto mayor. Ahora vamos a trabajar un poquito de lo que son los oblicuos, ¿sí? Los que van acá al costado. Hay muchas maneras también, yo voy a dar, por ahí hacemos otro video con más, pero vamos a hacer el principio como para que podamos estar viendo, perdón, cómo hacerlo. Me vamos a poner de costado así tipo tomando sol, ¿sí? Puedo poner una pierna enrollada y la otra no, y voy a tratar de subir la cadera. ¿Sí? Dos. Subo y bajo la cadera hasta tocar el piso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mirá, si no puedes, si esa fue fácil, estiro las dos piernas. Se vea que allá las piernas. Estiro las dos piernas y ahora con las dos piernas, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos del otro lado. Con la más fácil, pierna de abajo encogida, otra estirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El segundo nivel, ambas piernas extendidas y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí va. Muy bien. Vamos a hacer uno más que es para los cuadratos lumbares. Los cuadratos lumbares es un paquete muscular que lo tenemos aquí, ¿sí? ¿Está bien? Y lo vamos a trabajar ahora. Te voy a dar dos ejercicios. Uno más fácil que el otro, ¿sí? Uno a mí me gusta mucho, pero es difícil. Y otro que es más fácil. ¿Está bien? Nos vamos a acostar boca abajo. Y acá me voy a detener un segundito para explicarte. Acá no hay que hacerlo por hacerlo, sino hay que hacerlo despacio. Hay que hacerlo bien. Y si me duele, no debo hacerlo, porque me puedo lastimar. ¿Está bien? Dependiendo de tu contextura física, si tenés mucha barriga o no, si tenés mucha movilidad o poca movilidad, dependiendo también tu edad, ¿sí? Todas estas son características que tengo que tomar en cuenta y hacerlo a conciencia. Acordate que el límite lo pones vos. Bien, el primero
No vamos a estar acostando, yo hablo así para que me vea, después yo voy a echar la cabeza. Con los pies juntos, la cabeza bien abajo, la cabeza bien abajo, mirá, así. ¿Está bien? Y esta hay dos maneras de hacerlo. Primero, la más fácil, las manos atrás, cabeza abajo. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el más, más suave. El mismo, con un poquito más de dificultad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora va a ser el último, que se llama Ángel y Demonio, que es el que más me gusta a mí, pero es más difícil. Pero si lo podés hacer, bienvenido. Mirá, es un movimiento como si fuese normal de la mano, y gira. Se junta atrás y se junta adelante. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Mirá. Vamos, 1, 2, 3, estoy todo el tiempo tensionado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está, aflojamos, esta es la manera de aflojar dorsales. Aflojar la cintura. Muy bien. Para aflojar los abdominales es al revés. Tipo una foca. Ahí mirando para arriba. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Titanes, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Y si llegaste hasta acá al video, te pido por favor que puedas suscribirte. Activar la campanita, y si hay algún comentario que quieras hacer, algo que nos quieras pedir, algún material que te gustaría que subamos, algún ejercicio para alguna de tu patología, estamos dispuestos, estamos más que decididos para ayudarte. Sin más, un beso grande, nos vemos.